Muy a menudo olvidamos que la escuela es una oportunidad. En algunas partes del mundo, el camino a la escuela es una carrera de obstáculos y el saber de una victoria. Todas las mañanas, a veces arriesgando sus vidas, los niños heroicos se comprometen con el camino del conocimiento. Estos estudiantes son los héroes de sus propias historias. Historias reales. Camino a la escuela. Jackson, 11 años. Laikipia, Kenia. Papá, ¿puedo ayudarte? Sí. Bien, aquí más. Pon un poco de tierra aquí. Aquí arriba. Lavé mi uniforme.
Falta tierra aquí. Toma. Para ti. Pásale a tu hermana. Este plato es para ti. Bien. Y tú eres siempre la última. Ella es así. Mañana iremos a la escuela. Temprano. Come. Coman, niños. Terminen. Irán a la escuela mañana. Hay elefantes, ¿lo saben? Iré por el río y luego pasaré la colina con la roca perforada. Si ven elefantes, manténganse alejados. Si se acercan, deben correr. Y cuando vayan caminando, deben estar atentos de todo lo que hay a su alrededor. Podrían estar entre los árboles. Sí, señor. Cinco y treinta de la mañana. Estaré atento. Seguiré tus consejos. Debemos irnos. Es mi turno de izar la bandera esta mañana. Que su camino esté libre de obstáculos. Que su escuela sea bendecida. Que su lápiz sea bendecido y les traiga éxito. Los bendigo, niños, que lleguen bien a la escuela. Gracias, papá, por bendecirnos. Quédate cerca. Sígueme. Camino a la escuela. 15 kilómetros, 2 horas. Todas las mañanas. Shahira, 12 años. Aout Atlas, Marruecos. بأصحاب الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ثمانية في خمسة بيان أربعين. Si multiplico más de un número, debo sumar esto. Llevo dos. Bien. Eso significa que esto
es igual a este total. Abuela. Hola, Sahira. Te leeré antes de irme. Bien. Es una gran historia. ¿Cuándo te irás a estudiar? Mañana. Había una chica que solo tenía 12, pero iba a la escuela todos los días. Decía sus oraciones siempre. Sus padres estaban muy orgullosos de ella. Era un ejemplo para todos los niños. ¿Alguna vez fuiste a la escuela? No. Nunca fui a la escuela. Solo fui a la mezquita. Taled era nuestro maestro. Nos enseñó al-Handú y los versos. ¿Y eso aprendiste? Sí. Solo estaba en la mezquita. Para los que querían aprender, eran tiempos diferentes. Ahora las cosas son mucho mejores. Estudia para que no te conviertas en nosotras. Sé inteligente para que todo te salga bien. Sahira, te vas mañana. ¿A qué hora comienza la escuela? A las 10 de la mañana. Tus estudios son lo más importante. Debes estudiar. La pensión está pagando todo, así que sé consciente. Debes estudiar. Sí, señor. Deseo que te vaya muy bien en tus estudios. Gracias. Debes alcanzar tus objetivos. Hacer todo bien. Estarás con tus amigas, Naura y Sineb. Y ser la mejor de la clase. Así será. ¿Ya te vas, mi niña? Sí, señor. Cuídate mucho. Estudia y buena suerte. Vamos. Ya está listo. Camino a la escuela, 22 kilómetros, 4 horas todos los lunes. Vamos. Vamos.
Los elefantes están normalmente por allá, pero ayer estaban del otro lado, cerca de los árboles de acacia. Por allá. ¿Ves el gran árbol? Hay unos allá. Debemos ir por allá. Por el camino que está entre las dos colinas. Y así pasaremos por el lado de los elefantes. Por ahí. ¿Puedes ver el camino que está entre las dos colinas? ¿Lo ves? Sí. Debemos ir por ahí. Bien, debemos irnos ya. ¿Terminaste? ¡Zineb! ¡Naura! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, llegué un poco tarde. ¿Hicieron la tarea? Sí. Hola. Buena suerte con esa gallina. Tuve que traerla. ¿Terminaste la tarea? Estaba difícil. Sí, pude terminarla. La de matemáticas era la más difícil. Tengo una camisa nueva. ¿La trajiste? Sí. Carlos, 11 años, Patagonia, Argentina. ¿Cómo anda, hijo? ¿Un matecito? Este quedó lindo. Su hijo acá le va a regalar esta cintita para que le haga bien en el viaje a la escuela mañana. Te la voy a regalar con todo gusto. Gracias. Cuídala mucho.
de a pie, con Mario Weinfeld. Carlito, ¿qué materia tenés hoy vos? Lengua. ¿Y las tablas las estudiaste ayer? Algo, sí. Bien, no me vas a venir con notas bajas, ¿eh? Apurate. Hija, portate bien en la escuela, ¿sí? Sí, ma. Y no te desabrigues mucho porque la mañana está fría. ¡Chao, hijo! ¡Oh! ¡Suerte! Cuida mucho a tu hermanita, ¿eh? Camino a la escuela, 18 kilómetros, 1:30 todas las mañanas. ¡Apresúrate! ¡Vamos! ¿Están cansadas? Sí. Tenemos que seguir si queremos estudiar. Sí, sigamos. Aún nos falta mucho. Sí. ¿Por qué? Vamos. A Noura le duele un tobillo. Se está quedando atrás. Nos retrasa. Noura, apresúrate.
Se está quedando muy atrás. No está muy lejos. Pero nos retrasa. Camina rápido, Salomé. Aquí es muy peligroso. Más adelante descansaremos un poco. ¿Puedo manejar el caballo? No, porque mamá no quiere. Samuel, 13 años, Golfo de Bengala,
India. Samuel, ¿listo para ir a casa? ¿Disfrutaste del mar? ¿Quieres que regresemos? ¿Quieres? Me gustaría. Estira los dedos. ¿Te duele? Estira. Ten cuidado con el cuello. Lastimarás tus nervios. No gires así. Tampoco así. Gira la cabeza así. No te muevas. Quédate así. Por unos minutos más. Tus nervios están lastimados. Solo unos minutos más. Ya no te dolerá. Tranquilo. Sostente ahí. Ya no te dolerá más. Terminamos. Dime, ¿cómo te sientes? Bien. Es la historia de un pobre poeta que fue a pedirle ayuda al rey. Le expresa su pedido en verso. Y el rey, conmovido por la historia, hace honor a su petición y lo proclama rey del lenguaje tamil. Tú recibes la pelota. La golpeé muy fuerte. Bien, prepárate. Fuera. ¡Estás fuera! Come rápido, tenemos que ir a la escuela. Quiero ganar dinero para comprar un camión e ir a Delhi. Trabajando en la ciudad. Con dinero podremos comprar lo que queramos. ¿Tú cómo ganarás dinero? Siendo doctor. Ganaremos mucho dinero. Emanuel, Gabriel, vamos. Es hora de irse. Vamos. Gabriel, no te vayas a lastimar con la silla. Deben tener mucho cuidado.
Por el camino. ¿Me escuchaste? Sí, señora. Bien. Por ahí. Espera, espera. Camino a la escuela. 4 kilómetros. 1 hora 15 minutos todas las mañanas. Adiós, mamá. Adiós. Adiós. Emmanuel. Sí. Cuida muy bien a tu hermano. Bien. Adiós. Está inflamado. Me duele. No te asustes. Te ayudaremos a llegar. No te vamos a dejar atrás. Te llevaremos. Vamos a llegar las 3 a la escuela. ¡Hola! Viene alguien con 2 mulas. ¿Podría ayudarnos? A ella le duele un tobillo. No tengo tiempo para eso. Soy un hombre ocupado. Ayúdenos a llevarla. Debo pasar esta montaña. Llevo ya 3 días caminando. Nadie nos llevará. Es muy difícil que nos lleven. Las mulas siempre llevan carga. Ponte el zapato. Bien, debemos continuar. Sí. Te ayudaremos. ¿Puedes caminar? Cuidado al caminar. Debemos encontrar a alguien. Sí, más adelante. Para que nos lleve. Caminen. Falta poco. Mira, mira. Es toda una familia. Debemos mantenernos alejados de ellos. Ese es el líder y parece que ya nos olió. Vamos. Mejor vamos. Respiras muy fuerte. Ve a ver si los elefantes aún están ahí. Tengo miedo. No te preocupes. Ve. Espera. Nos escuchan. Iré. Está despejado. Cuidado con los huecos. Ya nos hemos caído antes. Este lugar está siempre lleno de huecos. Levanta bien las piernas. Vamos, jala. Espera en vez de quejarte. ¿Recuerdan cuando las vacas nos hicieron caer?
fue en esta parte. Sí, ese día pasamos rápido y nos atacaron. Entonces tuvimos que correr. Debes empujar fuerte. ¡Alto! ¡Cuidado! ¡Me están lastimando! ¡Ve más despacio! Cuida tu ropa y manténla limpia. Así nadie se burlará de ti. Toma, come un poco. Come. Parece que la gallina está cansada. Ya llegamos donde pasan los autos. Posiblemente alcancen a llevarnos. Podemos esperarlo en las piedras. Sí, ahí nos pueden recoger. Ojalá pase rápido. Quiero que lleguemos rápido a la escuela. Sí. Sí, yo también. Espero que pase el camión. Porque me duele mucho. Ahí viene uno. Pregúntale. ¿Puede llevarnos a Asni? ¿Por qué van a Asni? Vamos a la escuela. No, no llevo personas. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. En este punto vamos a llegar tarde. Esperemos que nos lleven. Aún no pasa el camión. Ya pasaron todos. No lo creo. Míralo, ahí viene. Por favor, ¿nos llevaría a la escuela? No recojo niños en el camino. Por favor, llevamos mucho esperando. ¿Han esperado mucho? Sí. Entonces suban. Vayan atrás. Muchas gracias, señor. Vamos. Arriba. Suban, con cuidado. ¡Adelante! Conocimos a un conductor que no quiso llevarnos. Dijo que no llevaba personas.
¿Qué jugaremos? Vamos a jugar el juego del tren a dónde va. ¿De acuerdo? ¿A dónde va el tren? A América. En América nunca llueve. ¿El tren va a América? Es un largo viaje. Así es. Es muy bueno viajar. El tren irá a un país muy lejano, lejos de aquí. ¿Cuánto dura el viaje? Muchas horas. ¿A dónde va el tren? A África. ¿Estás seguro? Sí, irá a África. Volvamos a empezar. ¿A dónde va el tren? Hay un camión adelante. Sí. ¿Cómo vamos a pasarlo? Pidamos ayuda. ¿Nos ayudan a pasar? Van en la escuela, ¿necesitan ayuda? ¿Nos ayudan a pasar? Les ayudaremos a pasar la silla por un lado. Ya lo pasamos. Ven, ayúdame. ¿Cómo te llamas? Samuel. ¿A qué escuela vas? Periapatina. Te ayudaremos a pasar. Cuidado. Ya van tarde para la escuela. Sí. ¿Son tus hermanos? Sí. ¿En qué grado están? Sexto. Ya está. Cuidado. Gracias a Dios. Bien, deben cuidar. Gracias, gracias. Hasta pronto. Cuídense. Son niños que van solos a estudiar. Van muy rápido. Deben tener cuidado. Vamos, tengo que izar la bandera. Vamos, apresúrate. Pasar por este lado del río. Pensé que sería más fácil. Tú nunca sabes por dónde ir. No pensé que el río estuviera tan profundo. Podíamos haber dado la vuelta y salir allá. Dejen de discutir, vamos a llegar tarde a la escuela. Sí, como tú no empujas. Está pesado. ¡Se está enterrando! ¡Las ruedas se entierran en el fondo! ¡Empuja fuerte! ¡Fuerte! ¡No dejes que se entierre otra vez! ¡Vamos, fuerte! ¡Empuja! ¿Viste? Fue más fácil. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Empuja fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte!
Mira la piedra que tenía. Carlito, ¿puedo manejar el caballo? Bueno, dale, pero no le digas a mamá. Bueno, gracias, Carlito. Ahí sí. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله نبع حميد المجيد السلام عليكم السلام عليكم Gabriel. ¿Qué? ¿Qué es ese sonido que haces? Es el aire saliéndose del neumático. Llegamos a la parte plana. Tenemos el neumático desinflado y nos está retrasando. Es más difícil de empujar. La coraza se está saliendo de la llanta.
Debemos arreglarla. No, espera. Hay que meterla. Vamos, quítala. Tenemos que arreglarla. Vamos a llegar tarde a la escuela. Dale un poco adelante. Sí, sigue así. ¡Más fuerte! ¡Se salió por completo! Tenemos que meterla. Si no, no rodará. Ahora tienes que meterla de abajo. Levántalo. Ten cuidado. No te voy a dejar caer. Tenemos que meterle la coraza. Adelante buscaremos quien lo haga. Toma, llévala. Vamos. El radio se dobló. Lo pondré de nuevo. Gracias, señor. Esta rueda está deteriorada. Cuidado. En esta parte está muy corroída. No mantiene la coraza. Hay que conseguir una nueva. ¿Pero servirá? Vamos tarde para la escuela. Ya casi está listo. Dame tu mano. Ya terminó. Gracias, señor. Eso es. Con cuidado. Ayúdame. Dale la vuelta. Que estén bien. Cuídense. ¿Me cambiaría la gallina por algunas cosas que usted tiene, por favor? Déjame verla. Está muy buena.
¿Cuánto quieres por ella? 800. ¿800? Sí. Bien, 800. Te dejaré que... Quiero algo... Escojas un poco de sí. todo. Más legumbres. Y un poco de eso. Ten. Gracias, señor. Parece que fue un buen trato. Debemos apresurarnos. No queremos llegar tarde a clase. Debemos cambiarnos. Tenemos que hacerlo rápido. Ya es tarde. Espero no lleguemos tarde y ya hayan entrado. Ya estás bien. Ya estamos listos. Debes portarte bien en la escuela. Tenemos que seguir. Adiós, hermano. Apresúrate. Vamos, sigamos. Debemos irnos. Deja de abrazarlo. Vamos, entremos. Te recogeré esta noche cuando salgamos. ¿En qué salón estamos? Vamos, rápido. Por fin llegamos.
El fin de semana pasó muy rápido. No pude compartir mucho tiempo con mi familia. Sí, los extraño. Hoy empezaremos en la mañana con matemáticas. ¿Viste quién está allá? Él estudió con nosotras. Hace mucho no los veía. Vamos a entrar de una vez. Hay que subir al salón. Vamos a subirlo. Sí, pero con cuidado. No me vayan a dejar caer. Lo llevaremos alzado. ¿De acuerdo? ¿Cuándo empiecen las escaleras? ¡Cuidado, cuidado! Bueno. ¿Qué le dice la palabra sistema de ordeña a ustedes? ¿Cómo se debe ordeñar un animal? Ajá. A ver, Carlito, tengo una pregunta. ¿Cómo es el sistema de ordeña? El manejo en la ordeña es que hay que lavar la ura a la vaca y después tirar el primer chorro afuera y ahí comenzar a sacar la leche. El operador que hace manualmente el ordeñe, ¿cómo tienen que estar sus manos? Limpio. Buenos días, niños. Buenos días, maestro. Gracias, maestro. Gracias a todos por estar aquí. Los elefantes hacen que la caminata sea bastante peligrosa, especialmente para Jackson, quien vive muy lejos. Venir a la escuela no es tarea fácil. Y agradezco el no haber tenido ningún tipo de incidente el día de hoy. Ahora vamos a trabajar. Así que tomen sus cuadernos y bolígrafos y vamos a empezar con el siguiente ejercicio. Hoy veremos el área de matemáticas. ¿Qué es esto? Una mariposa. ¿De dónde sale la mariposa? De un capullo. Bien, este es el ciclo para ser mariposa. ¿Primero qué es? Está en un capullo. Está en un capullo. Luego tendrá su transformación. Se toma un tiempo para convertirse en lo que más adelante será una mariposa. Por eso deben cuidar a todos los animales. Sí, señor. ¿Conocen otros animales que debemos cuidar? Los perros, las aves. Bien, debemos hacernos cargo de los seres vivos y cuidarlos. Ahora vamos a repasar otros animales. El zorro, la ballena. Muy bien, todos ellos deben ser cuidados. Quiero ser una buena persona. A los niños como yo, sus padres nunca los envían a la escuela. Conozco una niña que estudiaba conmigo. No es discapacitada como yo. Es muy inteligente. Pero dejaron de enviarla a la escuela. Su familia es adinerada. Mi familia es pobre, pero de todas formas me envían a la escuela, así que debo estudiar mucho. Cuando haya tenido una buena educación, haya estudiado mucho y haya terminado la escuela, conseguiré un buen trabajo y me ayudaré. Sí, y también ayudaré a mi familia. Yo cuando sea grande quiero vivir en las mismas tierras donde nací, es decir, donde en las tierras de mi familia. Y
quiero ser veterinario. A mí cuando sea grande mi deseo es ser maestro. Quiero ser doctora para tratar y salvar a todos los que estén enfermos, especialmente a los pobres y desamparados. Y quiero que todas las niñas que viven en pueblos lejanos tengan la ayuda que necesitan y continúen estudiando. Sueño con que un día seré un piloto y podré volar. Y veo, bueno, saldré de mi país a ver los lagos y también las grandes montañas, muchas cosas así. Sí. Vinimos a este mundo con nada. Nos iremos con nada. Debemos seguir esa lógica. Mi objetivo es ser doctor y ayudar a los niños como yo a caminar. Ese es mi deseo. Ese es mi objetivo. Es todo. Levanta las manos. Hazte al frente para que él camine hacia allá. ¡Camina! Samuel continúa esforzándose con sus estudios. Da un paso. Bien. Gabriel y Emmanuel aprendieron a reparar la silla de ruedas y así poder ayudar todos los días a su hermano mayor, convencidos en que un día caminará y se convertirá en un gran doctor. Sahira, Sineb y Noura todos los días cruzan las montañas de Atlas para llegar a la escuela de Asni. ¿Ven esa parte? Es hermosa. Sahira visita las aldeas lejanas para convencer a las familias de enviar a sus hijas a la escuela. Van a ingresar al internado. El sueño de Micaela se hizo realidad. Irá sola a la escuela en caballo. Gracias a sus excelentes resultados en la escuela, Jackson obtuvo una beca escolar. Está en el camino hacia el éxito. Su sueño de explorar y viajar por el mundo algún día se hará realidad. Salomé todos los días sigue las huellas. Yesu ni wangu, uzima wa milele, uzima wa milele.
llegado hasta allá. A continuación,